por solicitud de nuestro candidato a la presidencia de la República, quiere que la prensa suba la tarima. Por solicitud del candidato Gustavo Petro, quiere que la prensa, los periodistas dicen suba. Que las tomas las hace GTI. Que gracias. ¿Qué dice? Que suba la tarima. A ver, vamos al presidente, doctor. No, tranquilos. Bueno, voy a hacer aquí un espacio hacia atrás. Gracias, Barranquilla. Sí, la idea de que la prensa suba la tarima es que saque las imágenes de la gente. Obviamente, donde está, nunca va a salir una imagen de esta plaza llena por la televisión nacional. Quienes quieran de los medios de comunicación subir a la tarima, por favor suban. Para este primera fase de la campaña presidencial, que Barranquilla no nos fallaría. Y por eso decidimos en este último día, en donde están permitidas las manifestaciones públicas, realizar la última de la primera fase, porque viene la segunda y quizás última en Barranquilla. La plaza está colmada. No trajimos un solo bus. Otro por ahí tuvo que usar 800 buses. A nadie se le pagó un peso. Todos vinieron en libertad caminando hacia esta plaza que se ha colmado. Otro tuvo que pagar a 30 mil pesos. ¿Y con venezolano? Incluso algunos ciudadanos hermanos de Venezuela para mostrar gente en una plaza y obligar a contratistas del distrito a llevar 5 personas obligatoriamente, a ver si se ve gente apoyando otras candidaturas, a ver si hay un medio de comunicación saca esas fotos de las gentes para decir que están acompañados de pueblo. Nosotros no tuvimos que hacer nada de eso. Aquí hay una solidaridad, aquí hay amor en la base misma de este proyecto político, aquí hay fraternidad, alegría, esperanza, ganas reales de una multitud de cambiar la historia de Colombia de manera definitiva y sustancial. Barranquilla está por el progresismo. Barranquilla está por la paz. Barranquilla está porque se acabe la triste historia de Colombia, en donde solo nos han enseñado a matarnos entre nosotros. La triste historia de 2 siglos en donde ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni más atrás, han vivido
siquiera una década en donde no haya existido la guerra y la violencia en Colombia. Una historia atrás de este día, una historia atrás de este día en donde las palabras que han sonado casi repetitivamente han sido las del narcotráfico, las de la corrupción, las de la política degradada, las de la violencia, las del fratricidio, las de la masacre, las del genocidio, las de matarnos los unos a los otros. A partir de este día hacia adelante, hacia el futuro inmediato, hacia el presente futuro del que hablaban los filósofos, el ya, la historia contemporánea de Colombia, queremos abrir una era de paz, un camino, un sendero en donde todo lo contrario de nuestro pasado se pueda construir hacia el presente y hacia el futuro. Una Colombia hacia adelante donde nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y más allá puedan olvidar la palabra masacre, genocidio, narcotráfico, corrupción, violencia, armas, donde la enseñanza, al contrario del pasado, ya no sea cómo nos matamos los unos a los otros, sino cómo nos amamos los unos a los otros. Y ese quiebre es el momento de la historia donde se cambia, donde realmente la palabra cambio adquiere su dimensión más profunda, sustancial, contundente, en donde los pueblos deciden simplemente que no va más un tipo de historia y que se empieza a construir otro tipo de historia. Ese momento de quiebre, de ruptura, algunos le llamarían revolución, otros le llamarían simplemente evolución. Cualquiera que sea la forma como lo denominemos, son formas que tienen que ver con la historia. Estos son días de historia que estamos viviendo. No es simplemente un cambio de un gobierno por otro, que ya los hemos tenido y muchos. No es simplemente el cambio de un rostro por otro, el cambio de una sigla política que nada dice por otra sigla política, el cambio de un color por otro color. No es la superficialidad de la política, si la sonrisa es más hermosa o no, si la corbata está más bonita o no. No, este es un cambio de la historia. Un momento en que se ha convocado a la población a que tome las decisiones fundamentales de su país. Y yo quiero en este momento, en estos días de la historia, a los que me toca llegar quizás como un sobreviviente. La verdad, pues hace 30 años, 40 años, no me imaginaba que mi posición personal tendría que ser exactamente esta. Pensaba que era una posición a la que iba a apoyar a otros o a otras, sobreviviente de aquella época en que quisimos construir la paz con ilusión. Hace 30 años, sobreviviente incluso de antes de ayer, porque todos los indicios muestran, con sus dudas siempre dejaremos que al final sean los investigadores los que lo digan, se han demorado demasiado en pronunciarse, pero todos los indicios indican que hace dos días querían asesinar un candidato a la presidencia de la República en Colombia, el candidato de la Colombia Humana en la ciudad de Cúcuta. Y que lo querían asesinar precisamente los representantes, los instrumentos, los dedos
que aprietan los gatillos que pertenecen a esa vieja historia que queremos pasar definitivamente, a esa vieja historia escrita con sangre y con cocaína, a esa vieja historia de la falsedad, del atraso, del feudalismo, de la esclavitud, a esa vieja historia de la ignorancia, a esa vieja historia en donde sobre la ignorancia se ha construido un régimen oprobioso de privilegios, de linajes, algo nada parecido a la democracia, un espacio en el país en donde no se ha permitido que la voz popular, que la voz múltiple de las aspiraciones diferentes de la compleja y muy diversa sociedad colombiana se puedan expresar. La voz del pasado quería matar y no pudo. A diferencia de la historia, no pudieron esta vez asesinar al candidato presidencial. No pudieron repetir la historia de Gaitán, la historia de Carlos Pizarro, la historia de Jaramillo Osa, de Pardo Real, de Luis Carlos Galán, del general Rafael Uribe Uribe. Y quizás dirán Dios, otros dirán la historia. No me meto en las creencias, porque un presidente de la República debe respetar todas las creencias que nacen en el corazón y en la mente de los seres humanos de este país. No lo permitió ni Dios ni la historia. No podemos cantar victoria, obviamente. Nadie puede predecir el futuro, pero hay un hecho contundente. Hace 2 días, con el exalcalde preso, genocida del norte de Santander, dando las órdenes, con el alcalde vivo, propiciando el quitar toda la seguridad que había en Cúcuta, con la policía, en unos sectores que siempre existen, corruptos, que permitieron llevar al candidato a un sitio donde se iba a disparar. La otra policía decidió protegerlo en su vida, con un gobierno como el de Santos, absolutamente incapaz, que no pudo aplicar la Constitución del 91, que ordena que la reunión política es un derecho fundamental y no necesita de permisos y hay que protegerlo. Un Santos que no fue capaz de volver realidad la Constitución en la ciudad de Cúcuta, aún con todo eso, no pudieron matar el candidato presidencial. Y hoy está acá en Barranquilla. Hoy está acá en la Plaza de la Paz. Hoy está acá en la capital del Caribe, donde siempre salen, nacen, cogen los vientos libertarios, porque son como los vientos del mar. No los derrotan las montañas, se vuelven huracanados, fuertes, barren la suciedad de la historia, generan el nuevo porvenir. Hoy sí quiero convocar a Barranquilla toda y desde Barranquilla al Caribe colombiano a dar, no voy a decir la palabra batalla. Jaime Beyman Cayón me enseñó a decir otra palabra: la fiesta. A dar la fiesta del cambio social, político, histórico de Colombia. Que sea Barranquilla, quizás allá con ese sur de Bogotá que goberné, los lugares, uno en el centro, otro en el Caribe, como antaño, hace 2 siglos quizás, donde surjan esos vientos que provoquen la limpieza de la política colombiana, que barran la suciedad de la corrupción y que puedan sembrar en el corazón de la mayoría del pueblo colombiano las palabras amor, deseo por la transformación, ganas de coger en las manos la historia de nuestra propia patria para cambiarla y dirigirla hacia donde nosotros queremos, que sea un
país, un rincón del planeta, entre las estrellas, donde con dignidad se puedan educar en felicidad nuestros hijos, nuestras hijas. Por eso, a pesar de todo, a pesar de llegar aquí como sobrevivientes, no solo el candidato, todos y todas ustedes, porque las vidas que cada cual ha cruzado hasta llegar aquí, los que no están aquí también, son vidas que están cruzadas indudablemente por los temores, los riesgos, los problemas de la vida, decimos nosotros, pero problemas que se vuelven angustiantes. Son las vidas de la historia de Colombia las que llegan aquí. Los jóvenes que en cualquier país del mundo, hoy en la mayoría, como dice la canción, son parte, incluso con nostalgia para los que no, ya no somos tan jóvenes, de un tesoro, juventud, divino tesoro. En Colombia la palabra juventud no se asocia a tesoro, no se asocia a esas ganas de ser joven, se asocia en mayor grado que cualquier otra persona al riesgo de morir. En dos siglos, quienes han muerto en Colombia son los jóvenes, no los viejos. En dos siglos, lo que ha muerto en Colombia es la juventud. En los días de primavera, decía Pizarro, que también prácticamente murió en juventud. En Colombia, a diferencia de la mayor parte de la humanidad, lo que se le ha enseñado a la juventud no ha sido el saber, la ciencia, el arte, la cultura, la libertad, la creación, la invención, sino cómo matar al otro joven, cómo matarnos entre nosotros. Esa historia la finalizamos. Es una historia que nos arroja un dato final, quizás en una fría matemática, como se escriben los libros que siempre se vuelven fríos, porque no han podido reproducir la vida misma de la historia. Terminamos aquí, en este día, siendo la tercera sociedad más desigual socialmente de toda la humanidad. El resultado final de una clase política degradada e incapaz, sumida en su propio torbellino de corrupción, es que arroja una sociedad no solo de las más violentas del mundo, con uno de los desplazamientos enormes del mundo, sino además con una tasa de desigualdad social que solo es superada en cualquier rincón del planeta por dos sociedades, la de Haití y la de Angola. Somos bárbaramente desiguales. Somos un rincón que, a diferencia de los norteamericanos más ricos que nosotros, de los europeos más ricos que nosotros, de los japoneses y los chinos más ricos que nosotros, de los africanos en su mayoría más pobres que nosotros, de muchos pueblos de América Latina, unos más ricos, otros más pobres que nosotros, del Asia milenaria, un tanto unos más ricos, otros más pobres que nosotros, somos, por encima de todos ellos, desiguales. Distancias, medidas en ingresos, medidas en patrimonios, medidas en oportunidades, medidas en capacidades, que separan como en ninguna otra parte del mundo a unas personas de otras, las que más tienen, las que menos tienen, unas distancias inconmensurables para cualquier civilización, para cualquier nación, para cualquier pedazo de la humanidad sobre el planeta Tierra. Lo que ha arrojado la clase política tradicional de Colombia, con sus linajes, con sus apellidos que se repiten en la historia una y otra vez, como si tuvieran el derecho divino a gobernar en Colombia, como si nuestros libertadores no hubieran creado una república, como si los que lucharon por la libertad de este país, lo que tuvieran en su corazón no hubiera sido la palabra democracia.
lo que arroja ese tipo de linajes aquí, los apellidos Santos, los apellidos Ospina, los apellidos Pastrana, los apellidos Lleras, hasta hay que agregar los apellidos Duque, porque son linajes, no es más sino una construcción de una humanidad llamada Colombia, la más desigual socialmente del planeta Tierra, excepto Haití y Angola. Y esa desigualdad social, los Char son venidos, no son de linajes, como buena parte de las migraciones que llegaron a Colombia. Han aprovechado su oportunidad. Yo espero que algún día recapaciten. Como todo migrante, su papel no está debajo de los linajes. Estás en el seno de la democracia. La desigualdad social. Me ha atrevido, y por ello me han criticado el populista, decir, afirmar en esta campaña que el núcleo central de los problemas de Colombia, que eso que llamaba un liberal el almendrón, como el nudo gordiano donde se desencadenan más y más problemas, a donde hay que ir a desanudar, a desalambrar, es la desigualdad social. Que nuestros problemas, otros como efectos, el narcotráfico, por ejemplo, que nació hace unos 40 años y se ha quedado aquí, que la violencia que tiene dos siglos y quizás más permanente, que las guerras, no solamente la última con la FARC, no solamente estas que parecieran nacer de nuevo, sino las anteriores a la FARC y las anteriores a las anteriores, decenas de guerras civiles en Colombia, que la pobreza tienen una causa, se llama desigualdad social. Que si queremos, con certeza, con paso firme, resolver los problemas contemporáneos de Colombia, relativos a la inseguridad, a la violencia, al fratricidio, a la corrupción política, tenemos que desatar el nudo de la desigualdad social. Y ese es el aspecto central y la diferencia del programa que propone la Colombia Humana a toda Colombia. A diferencia de las demás candidaturas, hoy lo podemos decir con mucha claridad, la de gran diferencia entre el programa de la Colombia Humana y las demás candidaturas tiene que ver es que esta ofrece un programa concreto de políticas públicas que solucionen la desigualdad social en Colombia. A mis amigos del centro político que llaman de Fajardo, de Humberto de la Calle, les ha costado un tanto para juntarse en una sola haz de voluntades la necesidad de aceptar que de verdad Colombia no puede cambiar sin reformas sociales. Que la idea de un cambio de barniz, simplemente de colores, pues no le sirve a la sociedad colombiana, y que llegado el momento en donde el cambio debe ser de verdad para salir de una guerra y pasar a la paz y no a otra guerra, el camino de quiebre se llaman reformas sociales, se llama justicia social. El remedio contra la desigualdad social es la justicia social. Intentemos explicar eso. Cuando hablamos de desigualdad social, como si no existiera, como si no fuera medida, como si fuera un invento del discurso, nuestros críticos dicen, está incentivando la lucha de clases. Dicen varios opinadores por allí. Petro es un incendiario, dijo Néstor Morales.
Néstor Morales dijo, es un incendiario porque quiere aplicar su derecho constitucional a reunirse política y pacíficamente en cualquier lugar del territorio nacional. Si eso es incendiario, si ejercer los derechos es incendiario, pues entonces toda Colombia tendría que prender una vela en un inmenso incendio controlado, porque toda Colombia tiene el derecho, tiene la opción necesaria de ejercer sus derechos. Lo que enseñamos nosotros al ejercer nuestros propios derechos es pedirle a la colombianidad que los ejerza a todos. La desigualdad social no es incentivar la lucha de clases cuando se menciona. Es la desigualdad social la que lleva a la violencia, es decir, es la existencia de la desigualdad social la que provoca la lucha de clases. Cuando un candidato lo que dice es, este camino nos permite disminuir la desigualdad social, entonces lo que está proponiendo no es una confrontación definitiva de clases sociales en Colombia, sino un pacto, un acuerdo, un contrato entre todo el conjunto de la sociedad para disminuir esa desigualdad social que no nos va a permitir convivir en paz. Luego, el candidato que está pregonando en Colombia la disminución de las violencias, de las confrontaciones y de los odios, es el candidato de la Colombia humana, contrario a lo que piensan los críticos. Solucionar el problema de la violencia con justicia social, como el camino adecuado, como el rumbo propiamente colombiano, que no imita modelos de afuera. ¿Cuál el rumbo para solucionar nuestros propios problemas? Tienen nombre propio en Colombia. Alguno de ellos tiene el nombre del puente sobre el río Magdalena. Alfonso López Pumarejo propuso un camino para solucionar la violencia a partir de una sociedad moderna más justa. Las reformas de 1936, la ley de tierras número 200, la idea de que podía haber un pacto entre empresarios y sindicalistas, la idea que el latifundio improductivo de Colombia podría llegar a su final haciendo sembrar las tierras fértiles de matas de yuca de alimentos para ser una gran potencia agraria y agroindustrial. Ese señor que tiene, que dejó su nombre y que quedó en el puente Pumarejo, que llamamos López Pumarejo, ese señor ya había dicho, ya hace casi un siglo, un camino para que Colombia pudiera solucionar sus problemas de violencia a partir de la modernización y a partir de un trato social. Y lo asustaron con un quepis, lo sacaron de la presidencia y hundieron al país en la violencia de liberales y conservadores. Y ahí inmediatamente otro liberal, amigo de López, Gaitán, que también decía exactamente lo mismo. El joven Gaitán, siendo congresista, había cogido las pruebas de una masacre aquí cerca, en las Bananeras, y había hecho el primer debate en el Congreso de la República sobre una masacre, la del pueblo del trabajador en el Magdalena, y sobre esas bases ya había hablado congruentemente con López Pumarejo de la necesidad de restaurar moralmente la República. Y había hecho una marcha como esta, allá en la ciudad de Bogotá, más grande, con su poder de oratoria superior al actual, pidiendo la paz, la marcha del silencio.
y había ya dicho a toda Colombia que la paz tenía que ver con la solución del hambre, que el hambre era igual en el estómago del liberal y en el estómago del conservador, mientras el jefe liberal y el jefe conservador tomaban whisky en los clubes de Bogotá, los hambrientos liberales, los hambrientos conservadores, todos del pueblo, se mataban y se destrozaban entre sí. Gaitán dijo: la paz no es ni liberal ni conservadora, la justicia social no es ni liberal ni conservadora, así como el hambre no es ni liberal ni conservadora. Es la necesidad, pensaba él, de una justicia social, y así lo asesinaron. Y hace décadas, casi un siglo, vamos a recorrer de esa historia en donde repetitivamente figuras brillantes nacidas del pueblo colombiano, hijas del pueblo colombiano, han repetido una y otra vez, sin que les haya sido permitido volverlo una realidad, el que la solución de la violencia es la justicia social. En nuestra generación, un hombre caribe se atrevió a repetirlo: Bellman, alzado en armas, dijo ahí, en medio de esos días cruciales en donde su propia vida se definía en si iba a ser consumida por la violencia y las armas, o sería un transformador social sin las armas. Él mismo escribió una carta al presidente Belisario Betancourt diciéndole: el camino de la paz en Colombia no es más que el camino del diálogo nacional y el camino de la solución de los problemas sociales del país. Y hoy hemos estado enfrentados como liberales y conservadores en el pasado entre los del sí y los del no, casi que unos golpeando a los otros, construyendo mentiras en las redes acerca de quienes votaban por el sí, pero también de quienes votaban por el no. Una inmensa apatía nacional que no salió ni a votar, sobre la tesis que en mi opinión es falsa, el que los acuerdos de finalización de la guerra con la FARC son la paz. A votar por el sí, a votar por el no, nos dividieron. Y miti miti, porque el resultado final prácticamente fue un empate. Y sobre el odio construido en esa división, iban prácticamente marcando la posibilidad, y ahora lo veremos definitivamente en estas elecciones, si la posibilidad de construir la paz pasa o por un cambio político en Colombia o por mantener a los mismos con las mismas. Esa división entre el sí y el no es falsa, porque tanto en quienes votamos por el sí como quienes votaron por el no había una inmensa duda común. ¿De verdad la firma de una finalización de la guerra entre armados es la paz? ¿De verdad ese acto X entre unos guerrilleros uniformados y unos delegados del Estado, con su fuerza pública incluida, para finalizar una guerra es la paz? Cualquiera que haya oído siquiera, que haya vivido sin necesidad de haber leído la historia de Colombia, sabe que en Colombia se han firmado decenas de finales de las guerras que siempre son comenzadas por nuevas guerras. Que la historia de Colombia no es más sino una consecuencia permanente de acabar una guerra para que comience otra. Y que finalizar la guerra con la FARC no necesariamente significa que no van a haber más guerras en Colombia. Es más, lo que estamos viviendo ya, lo que sabemos de muchos territorios nacionales, lo que pasa con más de 130 líderes sociales ya asesinados, con el crecimiento de nuevas bandas armadas, pónganles el nombre que quieran, es que pareciera que en Colombia empieza a crecer y a surgir una nueva violencia más bárbara que la anterior. ¡Que viva la paz!
Dije, por tanto, esa desconfianza, tanto los del sí como los que tenían en su corazón los del no, es válida. ¿Y saben por qué? Porque la paz no depende de quienes están armados, ni tanto los que están en el estado o en el contraestado. La paz no depende de cúpulas guerreras. La paz no depende del uniforme, ni del arma, ni del fusil. La paz depende de la sociedad. Y si nosotros recogemos ese hecho, es la sociedad la protagonista de la paz. Es la decisión del pueblo la que determina si vamos hacia la violencia o hacia la convivencia. Entonces tenemos que recordar las figuras brillantes de la historia de Colombia. No podemos olvidarlos. Tenemos que recoger la tesis de López Pumarejo. Tenemos que recoger la tesis de Gaitán, revivirlo en nuestro corazón. Tenemos que recoger incluso la tesis, fíjense ustedes, del abuelo de Vargas Lleras, Carlos Lleras Restrepo, cepalino él, que decía que no se podía industrializar Colombia sin modernizar su agricultura. Se le olvidó a Vargas Lleras las palabras del abuelo. Nunca lo olvidó. Nunca aprendió lo que dijo el abuelo. Que tenemos que recoger las palabras de Álvaro Gómez Hurtado. Fíjense ustedes, estas de dos vertientes diferentes, estas dos tesis que me parecen contundentes. Si recogemos el hilo de López Pumarejo, Gaitán, incluido Lleras, Lleras Restrepo, que caminando al lado del cadáver de Gaitán el 9 de abril fue a hablar con el presidente conservador del entonces para aceptar un ministerio, pensando en que así se hacía la paz. Fíjense ustedes también que la paz no es una cuestión de ministerios. Recordando ese filón de la historia, esas voces antiguas, lo que nos decían es necesario que se acabe el latifundio improductivo en Colombia. Son ellos los que dijeron eso. Eso no fue Hugo Chávez, como dicen ahora. Eso no es Maduro. Maduro ni siquiera ha pronunciado esas palabras. Eso no lo dice Trump, ni Putin, ni como se llamen. Eso lo dijeron tres brillantes colombianos tratando de mostrar un camino que nunca pudieron aplicar. Y Galán, porque Galán, Luis Carlos Galán, recogió las ideas de Lleras, que recogió las ideas de Gaitán y de López Pumarejo. El siglo XX todo. Todo el siglo XX tiene ese cruce de idea sin que hayan permitido volverlo una realidad. Es más, el método para impedir que esas ideas de López, Gaitán, Lleras y Galán fue la violencia. Fue la violencia. La mayoría de ellos, uno tuvo que irse de la presidencia, al otro lo asesinaron, al otro lo asesinaron y el otro se volvió. Pero la violencia ha sido la forma como se ha impedido que esa tesis histórica en Colombia se vuelva una realidad. Y hay otro filón desde otra vertiente política que a mí me parece importante recoger: Álvaro Gómez Hurtado, al que conocí al final de sus días y nos volvimos amigos. Él, ya de edad avanzada, yo un joven, él como que descubría cosas ahí. Los políticos viejos siempre tienen astucia para detectar el futuro. Pero Álvaro Gómez Hurtado propuso dos tesis que me parece fundamental también traer a este presente. Una: Colombia vive bajo un régimen de la corrupción. Y yo, que después de joven ya me volví parlamentario 15 años, los análisis de la parapolítica, los debates, después alcalde, me destituyeron, etc. Yo tengo que reconocer que Álvaro Gómez Hurtado tenía toda la razón. Nosotros vivimos bajo un régimen corrupto, no democrático.
El vecino hay que cambiarlo. Lo asesinaron a él también. Esa historia de Colombia. Un hombre también brillante, con el que podemos tener distancias, pero brillante era. Y fíjese, lo asesinaron también. El segundo concepto que él lanzó, que me parece pertinente, es: hay que pactar sobre lo fundamental. El acuerdo sobre lo fundamental lo llamó. Y si yo recojo esa vertiente liberal y esa otra conservadora, que casi se matan entre ellos. No, casi se mataron. 300.000. Y todas las mayorías son personas a las cuales ninguno de nosotros puede decir, pasado la historia, que se robaron un peso. Personas decentes. ¿Qué podemos decir de un Galán? O de un Gaitán, o de López, un Arejo, incluso un Lleras ahí en Chía. Alberto Lleras era famoso porque después de ser presidente, paseaba por el pueblo, iba en bicicleta por el pueblo. El tipo no tenía ni siquiera un carro, sino que su modo de movilidad era la bicicleta. Y un Álvaro Gómez, ¿quién puede decir que se robó un peso? Es decir, en la diferencia política, la decencia era el común denominador. Cuando la decencia es el común denominador, las diferencias jamás terminan en muerte. Es que la diferencia siempre habrá, si no, no seríamos seres humanos. La visión diferente de los problemas es fundamental, si no, nunca encontraríamos las soluciones. La ciencia no es más sino un largo recorrido de diferencias, pero los científicos no se matan entre sí. Newton y Einstein no se hubieran disparado, simplemente se controvierten. ¿Por qué? Porque en la base de la ciencia, del estudio, de la investigación, siempre está la decencia. Y porque la base de una política democrática es la decencia. Pues bien, recojamos esas tesis. Es lo que yo he invitado a Colombia. Ese producto de nuestra historia, la más brillante en estos dos siglos de tantas tristezas. Esa brillantez, recojámosla como un legado, como una herencia. No recojamos como herencia votar por los apellidos, recojamos como herencia las ideas dejadas, las ideas entregadas, incluso a costa de la vida misma. Y por eso me parece tan importante una figura contemporánea como la de Jaime Bayman, caribeño en la historia de Colombia, un tanto olvidado, que también murió, no se sabe cómo, en una avioneta. La paz es justicia social. La paz no es un acuerdo entre guerrilleros y militares. Importante, bueno, plausible, porque mientras la gente no se mate, siempre será mejor a que la gente se mate, pero la paz en la historia de Colombia es justicia social. Y entonces, esa justicia social, ¿cómo se puede volver una realidad en los próximos 4 años? Si la justicia social es el remedio contra la desigualdad social, y disminuir la desigualdad social es el camino para poder construir una era de la paz por generaciones, entonces, ¿cómo se construye la justicia social en Colombia? Hoy, en el siglo XXI, en la época que nos tocó vivir. Pues veámoslo. Y volvería otra vez a otra frase de la Biblia, ya el Viejo Testamento. Porque el Nuevo decía amarse los unos a los otros. Aquí quiero agradecer la presencia de mi esposa, porque yo voy andando la canción de Pacho Somaqué, candidato al Senado por el Caribe en la lista de decentes. El Sisi Colombia, mejor compositor de música clásica del país, figura brillante como Gabriel García Márquez y otros caribeños y caribeñas en las artes, figura que yo quiero poner aquí en
contraste con otras figuras de la política del Caribe, que en lugar de hacer obras de música clásica, lo que hacen son obras inmensas de saqueo de las artes públicas. Susana Mohamad, que es caribeña, barranquillera, ¿no?, descendiente de palestinos, fue mi secretaria del medio ambiente en la Bogotá humana. Está Máximo Noriega, ¿no? Aquí está Máximo Noriega, barranquillero de vida, digamos, caribeño, una lista decente. ¿De dónde está Cristóbal Padilla? Por allá atrás, venga, a ver. Cristóbal Padilla, barranquillero también, guatemaliano, fue alcalde local de Ciudad Bolívar. Caribeños, por aquí, Arelis Guayú, que no es de decentes, este es el maíz. Guajira, esta mañana vi un video contigo, allá en, ¿cómo es? Mayabambloma, allá en la guardia indígena nos acompaña Guayú. Bueno, que nos acompaña protegiendo. ¿Sabe qué decía? ¿Cómo era el video? No, él estuvo y mi esposa. Estoy yo echando un discurso, no me acuerdo en dónde. Entonces estamos, yo hablo de los guayú, de la tradición guayú, del respeto a las comunidades indígenas. Y entonces el video trata de demostrar que a partir de eso que yo pido como respeto a la comunidad indígena, entonces es la prueba de que hago parte de una secta satánica. Y ustedes cogen la mirada de mi esposa y no sé qué, y entonces mi esposa me hace así, y ustedes dicen, ahí está la prueba. Y lo reparten a millones de pobres en Colombia, diciendo que nosotros somos una fuerza contra Dios y que no hay que votar con Petro. Y la prueba fue allá pues quemaron, fíjense ustedes que esto no es simplemente un chiste, pues quemaron unas enramadas que son un sitio sagrado donde yo estuve allí, de los guayú, pues con respeto con los guayú, los quemaron la enramada y para asustar, para hacer terror. Así que, bueno, Arelis es candidata a la Cámara por el maíz. Bueno, aquí tenemos a Francia. Francia también es de una circunscripción indígena, negra, diría yo. Francia es del norte del Cauca, la circunscripción de negritudes a la Cámara que llegue, tratando que se pueda construir en Colombia la constituyente negra, el poder negro, la posibilidad de acabar con la discriminación social en Colombia. Y tenemos más candidatos del Senado. Está Gloria Flores, lideresa social, lista decentes. Aida, ¿dónde está Aida? Aida, no está por ahí. Está Leona Rentería, de Cámara por Negritudes, la Y. Es un muchacho del hip hop de Buenaventura. ¿Dónde está? Aquí estoy. Leonard, ¿qué? Aida. Bueno, volvamos a Aida. Aida fue casi asesinada en la ciudad de Bogotá. Era concejal Unión Patriótica. Solo el rock que estrelló fue contra el filo del carro y no la mataron. Y se fue al exilio muchos años y volvió con estas nuevas calenturas en la patria, estas nuevas esperanzas que calientan la sangre y el alma, ¿no? Así es. Recuperan de cualquier. ¡Presidente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! Y con esa voz, entonces es la número 5 del Senado de la República. Leonard
nuestro muchacho del hip hop Buenaventura, se atrevió, muchachito como es, a levantarse delante físicamente de Álvaro Uribe Vélez con Buenaventura y a decirle que la paz es un derecho en Colombia, que uno lo tiene que arrebatar. Y entonces es ahora parte de la lista del poder negro, de la YE, tratando de recuperar de la mafia las curules. Escorcia. Escorcia aquí también de la región. Está en la lista de cámara. Aquí tenemos a Gustavo Bolívar. También de candidato a corresponsal de guerra. Ahora grabo los atentados, aquí están grabados para los que quieran verlo. Gustavo Bolívar es una figura de las letras colombianas. Algunos lo critican porque escribe sobre pues lo que le toca a la juventud en estas épocas, por allá en esas tierras de traqueteo, etcétera. Como si Bolívar tuviera la culpa de lo que hacen los otros. Bolívar lo único que hace es describir una realidad de la juventud hoy. Gustavo Bolívar es el uno de la lista decentes al Senado. Aquí está Tatiana Piñeros, trans, fue la directora del Instituto de Turismo de la Bogotá Humana y lucha en su condición bastante difícil en una sociedad como esta porque se acabe toda forma de discriminación en la sociedad colombiana. Número 9. Tenemos las crónicas de Rafa. Bueno, Barranquilla, me siento muy orgulloso de estar acá al lado de la persona que va a hacer historia. Y nosotros estamos haciendo historia al lado de él. Así que vamos para adelante, Colombia y Barranquilla. ¡Hola! Vamos ahora, seguimos colmados y no se nos corta el discurso. Bueno, habíamos dicho saludo a la Universidad del Atlántico aquí presente. Los compañeros en discapacidad. ¿Cómo construir en concreto la justicia social en Colombia? Veamos, intentemos hacer aquí una descripción de nuestras tesis para tratar de comprenderlas, para irradiarlas al conjunto de la población colombiana. Este cuento de la secta, compañero, ¿cómo está? Hola. Este cuento de que como transforma en un acto político diciendo que es una secta satánica, pues tiene que ver con el principal rival en la campaña después del atentado, que es el intento de la calumnia construida a partir de redes para asustar a la población colombiana para que no voten por Petro. Lo repiten, construyen historias y creo que una de las tácticas, si queremos en esta segunda parte que arranca después del 11 de marzo, vencer, consiste en que cada uno y uno de ustedes se convierta en un gran irradiador de estas tesis de las que vamos a hablar ahora para que se contrarreste la campaña del odio y de la calumnia. Si lo logramos, el 7 de agosto habrá un presidente que por primera vez en 5 siglos, por primera vez, responde a los intereses del pueblo colombiano. Volvamos. Yeah.
Volvamos al Viejo Testamento. No es que yo me las quiera dar de pastor, ¿no? Respetamos a los pastores, pero yo estoy en mi condición terrenal. Es decir, de la frase de la Biblia de, pues, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquí estamos discutiendo las cosas del César. Y las cosas del César, de todas maneras, tienen que ver algo con la tradición milenaria que se escribe en la Biblia. Si ustedes leen el tercer libro, tercer capítulo del libro primero, Génesis, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Creo que ahí, en esa orden milenaria, que expresa una sabiduría milenaria, hay un concepto fundamental de la economía que nos ayuda hoy a resolver el tema de qué es justicia social. Te ganarás el pan con el sudor de la frente, ni más ni menos, significa que el pan está ligado al esfuerzo humano, que el pan está ligado al trabajo, que entre más trabajo, más pan, es la idea. Que en términos contemporáneos significa que la riqueza de una nación, que la riqueza de una sociedad depende exclusivamente del acumulado y el desarrollo del trabajo de los seres humanos. No depende de ganarse el baloto, porque si no habría que decir aquí en esta plaza inmensa, repleta, que levante la mano uno que se haya ganado el baloto. Por allá hay uno. Yo quisiera para donar. No podemos señalarlo porque se meten en problemas. No, la riqueza de una sociedad no depende de cómo se gana uno la lotería, del espejismo. No son los espejismos los que conducen a una sociedad a la riqueza, es el trabajo. El trabajo humano, colectivo e individual. Y entonces, si la riqueza es el producto del trabajo, ¿cómo es que se acaba la pobreza? Trabajando. Es decir, una sociedad es más rica si hay más trabajo, y si es más rica y menos pobreza. ¿Qué significa esta tesis fundamental de la economía y de la Colombia humana? Que nosotros, si queremos disminuir la desigualdad social, es decir, construir justicia social, lo que tenemos que hacer es sobre la base del enriquecimiento general de la sociedad, comenzando por sus capas más pobres, a partir del trabajo, y no sobre el empobrecimiento de sus capas más ricas. O en otras palabras, que nosotros venimos aquí es a enriquecer pobres y no a empobrecer ricos. ¿Y qué significa eso? Que no nos interesa expropiar los ricos, que son calumnias en las cadenas, calumnias que incluso le van diciendo a la gente. Cuando uno habla del latifundio, es que le voy a quitar su finquita. ¿Quién dijo que una finquita es un latifundio? Una finquita es una finquita. Un latifundio de más de 1,000 hectáreas. En Colombia solo hay 11,000 personas propietarias de más de 1,000 hectáreas. Y aún así, no le vamos a quitar ninguna hectárea a esas 11,000 personas. No le vamos a quitar el taxi al taxista, como dicen en el WhatsApp. No le vamos a quitar el apartamento al señor que tiene un segundo apartamento. No le vamos a quitar el salón de belleza a la señora, la fabriquita para hacer yucas, o papa frita, o yuca frita, o ñame frito. No, señores, dejen de calumniar. Empecemos a entender qué es lo que estamos proponiendo. Hay que decirles a esos generadores del odio. Nosotros vamos a volver
abrir los caminos para volver realidad el principio de te ganarás el pan con el sudor del frente. Si la riqueza nace del trabajo y la forma de enriquecer pobres es brindar las oportunidades del trabajo en la sociedad colombiana bajo las condiciones del siglo XXI, y esta es la esencia para construir una disminución de la desigualdad social a partir de la justicia social y por tanto encontrar la senda de una era de paz que cambia la historia de Colombia de manera sustancial. ¿Cuáles son las oportunidades del trabajo entonces? Y si nos ponemos a ver, ¿cómo es que se puede trabajar? ¿Cómo podríamos trabajar mejor que lo que hacemos? ¿O cómo los que ni siquiera pueden trabajar podrían hacerlo? El trabajo en economía es como una especie de sancocho. Yo supongo que todos hemos hecho un sancocho aquí. A mí me quedan riquísimos. Un sancocho es una combinación. Me tocó enseñarle a hacer sancocho a mi esposa. Una combinación de elementos que ustedes saben que tienen sus cantidades apropiadas y su cosita y que es la que le da el toque final. Una combinación de elementos. El trabajo es como un sancocho. El sancocho del trabajo que necesita, así hablaba Jaime Bayman, entre otras, el gran sancocho nacional, que es la gran diversidad colombiana, que el Papa Francisco acaba de decir, no es nuestro problema, es nuestra gran riqueza. Ese sancocho necesita un cuerpo, una energía biológica en el ser humano adecuada, una salud. Ese sancocho necesita una energía cerebral. Hay que meterle el cerebro al sancocho. Y el alimento de ese cerebro se llama saber. Ese sancocho necesita energías tecnológicas. Esta luz que nos rodea, un poco opaca, para ser verdad, en la Plaza de la Paz de Barranquilla. Ese sancocho necesita capitalito, porque estamos en un capitalismo. Y yo no estoy proponiendo un socialismo, ni estoy proponiendo un comunismo. Y si estamos en el capitalismo y hablamos de capitalismo, para trabajar se necesita capital. Dinero, diríamos en frases populares. Y le echamos eso al sancocho y revolvemos. Ese trabajo y ese sancocho necesita tierra y agua. El elemento final. La sal de ese sancocho es el cerebro, el saber. Revuélvanlo bien, déjenlo cocinar. ¿Y qué obtienen? Trabajo en el siglo XXI. Nunca crean que la riqueza nace del baloto, nunca crean que la riqueza nace de la suerte, nunca crean que la riqueza nace del petróleo, del carbón que se encuentra en el subsuelo. Son espejismos. La riqueza nace de este sancocho que se llama el trabajo humano, que combina tierra, aguas, energías biológicas, tecnológicas y saber y crédito. Y aquí ya podemos hacer una separación de otra de las cadenas del odio. Es que Petro quiere hacer parecer a Colombia a Venezuela, dicen por todas las esquinas. En todos los WhatsApp. Que la persona que recibe eso nunca se pregunta, oye, esto de dónde sale. ¿Sabe de dónde salen esas cadenas?
de unas empresas bien pagas por decenas de millones, centenares de millones de pesos, que cogen unos computadores gigantescos en unas bodegas, es así. Nos echaron la culpa a nosotros, no, eso es lo que hacen ellos, en unas bodegas. Pagan mucha plata y esos computadores empiezan a crear perfiles, cogen las bases de datos de millones de celulares. Como hubo presidentes de la República y ministros, se robaron las bases de datos de las entidades, etcétera, las empresas de celular, y todo eso meten un mensaje y llegan millones. Es que Petro va a volver a Venezuela, a Colombia como Venezuela. Es que Petro es castrochavista, dicen. Y claro, mucha gente dice, uy, ¿cómo así? Pero si en la esquina hay un venezolano acostado en la acera, aguantando hambre, le pagan a los venezolanos para que digan en los buses, oiga, no voten por Petro. Pero todo eso viene de una gran fortuna. Vale muchísima plata generar ese tipo de propaganda. Esa plata con que se paga y esas personas que originan esas cadenas son los agentes de la corrupción en Colombia. Es decir, con billete en masa y usando la duda, la baja pasión, como en el caso de los satánicos, el miedo, generan el miedo. Y entonces esperan que el miedo paralice el voto popular, y entonces ellos volverán a ser elegidos y volveremos a tener a los mismos, que a eso sí hay que tenerles miedo, que generaron miles de falsos positivos, que condenaron a nuestras juventudes a la muerte y al asesinato en el poder. El sancocho del trabajo versus el espejismo del petróleo y el carbón. ¿Ustedes creen que una sociedad se enriquece porque tenga petróleo y carbón? Genera como el baloto una ilusión. Cuando el precio internacional del petróleo sube, millones de colombianos se van para Venezuela, la mayoría eran caribeños. Allá tuvieron sus hijos, se establecieron, algunos regresan. Cuando el precio del petróleo baja, se acaba la ilusión. Cuando el precio del petróleo sube, incluido el del carbón, se puede repartir la renta petrolera, porque se vuelve como un dinero fácil, es como el dinero de la cocaína. Se ven los fajos de billete, la sociedad se vuelve la mayor consumidora per cápita de whisky en el mundo, por encima de los escoceses. La gente empieza a importar con los dólares baratos. La camisa se nos vuelve, la guayabera ni siquiera es de Barranquilla, se vuelve de Miami. El brillín, el zapato, el cinturón, la gorra, la cartera, los, el carro, la moto, la nevera, el televisor, etc. Todo se nos vuelve barato. Nos creemos ricos. 1.500 pesos por dólar. Hace muy poco, los venezolanos se sentían riquísimos. Miraban a los colombianos por encima del hombro cuando llegábamos allá. Se creían ricos. Y entonces, ¿qué va sucediendo en la economía? Como lo importado se vuelve barato, importan toda la comida, todo lo que se beben, todo lo que usan, toda la industria, y su propia agricultura y su propia industria se va al suelo. ¿Y dónde están los puestos de trabajo? En la agricultura y en la industria. Y entonces la sociedad, como hay billete, puede vivir del subsidio, etcétera, no le importa, no trabaja. Y se olvida de la frase bíblica y del principio de la economía de te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y todo pareciera ir muy bien, la fiesta pareciera ir en su máximo esplendor,
Y de pronto, pum, llega alguien y baja la luz. Prende la luz en la fiesta. Y la luz es que se acaba el precio del petróleo. Se va al suelo. Solo se necesitan bombardear tres países. Matar tres dirigentes. Gaddafi, Hussein y no sé qué otro. Volver naco. Exacto. Unas sociedades antiguas, muy civilizadas y prósperas, como Libia, como Irak, como Siria. Y adiós, precio del petróleo. Y entonces viene el guayabo. No hay para comprar la comida. Y peor aún, no saben sembrar la comida. Y viene lo que ustedes ven allá. En Colombia, eso está pasando en estos momentos. En Colombia, desde hace 30 años, nos dijeron que era una gran suerte como ganarse el baloto, habernos encontrado unos pozos de petróleo y unos huecos repletos de carbón en el Cerrejón y en el Cesar. Nos convertimos en el quinto exportador mundial de carbón. Y llegaron los chorros de dólares que ya venían de manera clandestina exportando cocaína. Y Colombia en los últimos 30 años, 40, ha pasado a un estrellato mundial que yo no hubiera deseado para mi propio país. Exportadores de cocaína, de carbón y de petróleo. Antes éramos exportadores de café, producido por labriegos, paisas, la mayoría. Trabajo, mamá, se industrializaba parcialmente. No, ahora son los venenos del mundo. El carbón más venenoso que la cocaína, porque está a punto de matar toda la vida en el planeta a partir, no por culpa del carbón, sino del ser humano y su codicia, que lo vuelve la materia prima fundamental del capitalismo contemporáneo, y se va en la atmósfera convertido en CO2, gas efecto invernadero que calienta el planeta paulatinamente, cambia los ciclos del agua, la evapora, la derrite en masas inmensas y cambia el clima y nos está matando. Y entonces nosotros exportamos el producto del cambio climático. Y el mundo que ya lo sabe, porque desde el Papa hasta miles de científicos, reuniones de centenares de presidentes, toma las medidas para acabar la compra del carbón. Nosotros, siendo el quinto exportador mundial de carbón, y ustedes vienen de ese mundo que va a acabar con el carbón, porque si no, no es la vida en el planeta. Y aquí nuestros politicastros, Vargas Lleras, Duque, los que son como ellos, diciéndole al pueblo: oigan, vamos a seguir con el carbón. El sector estratégico de la economía es el sector minero energético, dice Vargas Lleras. Ahora, como se está acabando el petróleo, vamos a echarle 10 veces más agua a presión para romper las rocas y sacarle el puncho y tener otra década de bonanza petrolera. Ese es el discurso de Vargas Lleras y de Duque. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál la diferencia con el discurso de Maduro? ¿Y cuál el plan en Colombia, ya que los venezolanos no fueron capaces de tenerlo? Y no me voy a meter allá. Esa sociedad no es capaz de generar las alternativas al petróleo. Pero en Colombia sí. ¿Cómo así que entonces en Colombia, a partir del fracking, nos van a condenar 10 años más a depender del carbón y del petróleo? Esa es la única propuesta económica que existe por parte de las fuerzas políticas del establecimiento. ¿Y acaso el mundo no va a dejar de comprar carbón? Y entonces no nos llevan a un estrellón que consiste más o menos en que se acabe la fiesta porque alguien va a prender la luz y nos va a dejar a todos enguayabados, un guayabo mortal. Miren, nosotros ya estamos comiendo más importado que lo que producimos. 13 millones de toneladas de alimentos al año,
toda la producción industrial que estamos usando es en su mayoría importada. Nosotros ya destruimos buena parte de nuestra agricultura y de nuestra industria nacional. Nosotros ya nos parecemos a Venezuela. El grado de inteligencia del señor Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana es exactamente el mismo grado de inteligencia del señor Nicolás Maduro. Calumnian los que dicen que Petro va a hacer de Colombia otra Venezuela. No, señores, la clase política tradicional de Colombia ya convirtió a Colombia en Venezuela. La Colombia humana está proponiendo algo completamente diferente. Y es que no es la ilusión, no es el baloto en términos de carbón, petróleo, cocaína, lo que hace rica una sociedad. Es el trabajo. Es un sancocho en donde hay que combinar unos elementos. Y hablemos de esos elementos entonces. Si el trabajo humano en Colombia y en el siglo XXI necesita tierra y agua, ¿quién tiene en Colombia la tierra y el agua? Si el trabajo humano en Colombia necesita el saber, la educación, ¿a quiénes le dan la educación en Colombia? Si el trabajo humano necesita el crédito, ¿a quiénes le dan el crédito en Colombia? Si el trabajo humano necesita la salud, ¿a quiénes le dan la salud en Colombia? Y si el trabajo humano necesita la energía tecnológica, ¿qué pasa con la energía tecnológica en Colombia y en el Caribe? Son las preguntas fundamentales. Y esas respuestas tienen unos datos concretos. La tierra y el agua, que es la tierra fértil de Colombia, la tienen los narcotraficantes, los amigos políticos de Álvaro Uribe Vélez. ¡11.000 latifundistas! Herederos del feudalismo español, porque esa cosa la trajeron, fueron los españoles en su feudalismo. Y la incapacidad nacional republicana ha consistido en que jamás hemos superado esa herencia del imperio español. 11.000 latifundistas que lavaron dólares con la tierra. 11.000 latifundistas que crearon los ejércitos privados del narcotráfico llamados paramilitares. 11.000 latifundistas que dueños de las rutas de exportación de la cocaína y de los ejércitos privados se tomaron el Estado de Colombia a partir de la parapolítica, comenzando en los departamentos de Antioquia y tomándose todo el Caribe colombiano. 11.000 latifundistas que no producen ni una mata de yuca ni de maíz en sus tierras. Son 10 millones de hectáreas de tierra fértil. Toda la agricultura de Colombia cabe en 4 millones de hectáreas. Es decir, que nos damos el lujo, entre comillas, esta sociedad, de tener 11 millones de hectáreas fértiles sin producir una mata de yuca. Un crimen contra la humanidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a expropiar? ¿No? La propuesta de la Colombia humana es ponerle el impuesto predial más alto a la tierra fértil y productiva para propiedades de más de 1.000 hectáreas. Para que les cueste tener esa tierra. Y entonces nos movamos hacia una o dos decisiones. Una, pónganse a producir la tierra.
y entonces no pagan el impuesto. O véndanla. La idea de Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Yara Restrepo y Luis Carlos Galán. Véndanla, que el Estado la compra con títulos de bonos de deuda pública. Y el Estado le reparte la tierra al campesinado de Colombia. Las tierras del Caribe, que es donde están la mayor parte de estas millones de hectáreas en manos del latifundismo improductivo, florecerían de cultivos de maíz, de algodón, de sorgo, de arroz, de alimentos, de cereales. Comida para el mundo, comida para el pueblo. No es estatizar la tierra. Miren otra cadena del odio. Es que Petro es comunista y va a estatizar la economía. Cuando uno le entrega la tierra a los campesinos es como cuando le entregamos el negocio del aseo a los recicladores. Los recicladores son iniciativa privada. Los campesinos y campesinas de Colombia son privados, no son el Estado. Es que algunos de nuestros medios confunden, porque como los propietarios de esos medios son los que sí han tenido la iniciativa privada en Colombia, confunden iniciativa privada con que sea la iniciativa privada de 5 familias. Ardila Lule, Santo Domingo, el grupo empresarial antioqueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Vinicius, se sentaron. Las familias riquísimas. La mayoría no vive en Bogotá ni en Colombia. Y entonces, lo que ellos hagan, eso sí es iniciativa privada. Pero lo que hace el reciclador en la calle recogiendo ahí la basura que arroja la gente para echarlo en un bolso, en un camioncito y llevarlo a una bodega a venderlo y salvar el planeta a través de su actividad humilde, eso para ellos no es iniciativa privada. Pues esa es una iniciativa privada que vale y es más valiosa incluso que la otra. Los campesinos cultivando alimentos, es que eso no es iniciativa privada. Claro, pues que el campesino es un funcionario del Estado o trabaja con el Estado. El campesino es un individuo libre, independiente del Estado. Por tanto, su ejercicio económico es propio de una iniciativa privada. Lo que pasa es que el campesino y la campesina son millones en Colombia. No son 5. Entonces, fíjense en ustedes la gran diferencia de lo que proponemos. Lo que proponemos no es una iniciativa privada para 5 familias. Lo que proponemos es la iniciativa privada para millones de colombianos y colombianas. Eso se llama democratizar la economía, no estatizar la economía. Quienes nos dicen que somos estatistas están equivocados de la punta del pelo hasta el suelo, o son calumniadores. Democratizar la economía es lo contrario a estatizar la economía. Cuando uno habla de darle la oportunidad de tierra y agua al campesinado de Colombia, está hablando de la oportunidad de elevar su nivel de vida, es decir, devolverlo la clase media rural, granjeros como en los Estados Unidos, como en el Canadá, no pobres. Esto es lo que llamamos enriquecer a los pobres a partir del trabajo, pero ese trabajo necesita unas condiciones que en el campo, entre otras, básicamente es tierra y agua. Por eso, si la Colombia humana no resuelve el tema de finalizar en la historia de Colombia el latifundio improductivo y lograr que esas 10 o 11 millones de hectáreas de tierras fértiles produzcan alimentos para el mundo y para Colombia, entonces no vamos a poder construir una era de paz. Tierra y agua.
y créditos. El capitalismo que se lo compra. Y el capitalito es para allá en el mundo rural, para acá en el mundo urbano. A ver, en esta plaza llena, todavía llena, escuchando mi discurso, me gustaría que levantaran la mano. A ver, solo el celular encendido. Si encienden el celular, porque ya no nos vemos mucho, atrás. Enciendan el celular los que han recibido un crédito de los bancos tradicionales de Colombia. Uno, dos, puedo contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Y aquí hay como 20.000 personas. Incluso ya varios habían levantado el celular prendido y lo bajaron. Ahora leo con el celular prendido para contarnos. Levanten la mano quienes reciben, quienes quieren. Han solicitado al gota a gota o al paradiario créditos. Hasta la puerta de iglesia de la doctora, el padre también ha solicitado créditos al gota a gota. Como nuestros amigos de la prensa no quisieron tomar las imágenes de la gente. Ahí sí está todo. ¿Qué significa eso que acabamos de hacer? Fíjense todo en un solo hecho. El ahorro en Colombia lo coge, se produce por la ley 100. La ley que hizo César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente del Senado. La ley 100 genera un ahorro forzado de todos nosotros, las cotizaciones para salud, para pensiones. Y algunos pueden ahorrar libremente. Yo no, porque yo estoy embargado. Sale esa plática de todos los colombianos, entra a los bancos. Y los bancos usan esa plata para dar crédito. Aquí ya se dieron cuenta que de mucho sale el ahorro, pero que a casi nadie le llega el crédito. ¿A dónde va el crédito? A los capitales más poderosos de Colombia. Y entonces, como la economía popular, la población no tiene el crédito del banco, se trata de agarrarse del crédito de la usura al 20% diario. Todos los que levantaron aquí el celular tienen que pagar 20% diario. Díganme, ¿en qué parte del mundo podría sostenerse una actividad de trabajo si toca pagar el 20% diario? Es la usura. ¿Y quién es el dueño de ese paradiario o ganagana? Las mafias que lavan dólares con eso, es decir, han supeditado la economía popular al lavado de dólares de la mafia, porque la banca tradicional de Colombia no cumple su función social, que es usar el ahorro de la gente para entregarle el crédito a la gente. Ese es el capitalismo y no lo cumplen. Concentran el crédito en unos pocos y dejan vulnerable a la gente ante las mafias, porque el que no pague gota a gota le ponen una pistola en la cabeza. No son generadores de violencia. Y si el capitalito, que es el crédito, el plan, te dicen es una condición para poder trabajar y nos lo han dejado en el gota a gota, ¿será que es que podemos trabajar en Colombia? La tierra, el agua, el crédito. Bueno, pues también hay una política pública para solucionar ese problema, el sancocho, que es el crédito. Si la banca privada no quiere darle crédito a la gente, entonces hay que fortalecer la banca pública para que compita con el ahorro.
en las grandes ciudades a la banca privada y lo lleve en forma de crédito a ese campesinado. Deje de estar en la calle y al joven que quiera hacer su iniciativa primera alrededor de la creación del arte y a la señora que hace bullines y camisas y al señor que hace la yuca frita. A la economía popular. Eso significa democratizar el crédito. El que yo hable de un banco público no significa estatizar la banca, porque no le estoy quitando el banco a Luis Carlos Sarmiento ni al grupo empresarial antioqueño de Bancolombia. Estoy empoderando una banca pública para que compita y cumpla la función social que ellos no quieren cumplir. Que entre otros, los que sí expropiaron por decenas de miles a los colombianos que tenían casa fueron esos banqueros cuando utilizaron usureramente el UPAC y le quitaron las casas a la clase media. Esos sí son los expropiadores. Democratizar el crédito como democratizar la tierra y el agua. Y hablemos de esta energía tecnológica. ¿De quién es la energía? En Barranquilla. Electricaribe. ¿Y es barata la energía? ¿Y ustedes no creen que en ese sancocho que se llama el trabajo, si la energía tecnológica, que es la que mueve las máquinas realmente, es cara, podemos trabajar? En el campo, si la energía es cara, se puede manejar una máquina de energía que pueda hacer mejor las tareas que la salud. Romper la tierra de los latifundistas para que se ablande y pueda producir la yuca o el maíz. La energía eléctrica es un negocio de unas empresas multinacionales, la de acá española, cuyo vocero fundamental es el hermano del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que montaron un negocio de la generación de energía eléctrica en Colombia en manos de 5 o 6 generadores. Preguntas: ¿cuánto vale el sol? ¿Cuánto vale el aire que respiramos? No es fundamental para la vida, para la energía biológica, el aire y el sol. Y el agua no es lo mismo. Entonces, ¿por qué cobran por el agua? Aquí tenemos unos asesores sobre el agua que nos enseñaron que al pueblo barranquillero, desde los tiempos del cura Hoyos, le están robando los recursos del agua potable en una cuantía de más de 500 millones de pesos, literalmente robados. Y que gobiernos diferentes, incluido el actual, lo han permitido. E incluso hicieron una conciliación que lo único que hizo fue entregarles a la AAA, sus dueños, una fortuna de dinero que sale del bolsillo de los barranquilleros, las barranquilleras, pagando la tarifa del agua potable. El agua potable debe tener el mínimo vital, tal como lo hicimos en Bogotá, porque es un derecho. Eso no tiene que tener ningún temor aquí, no se preocupen. Pueblo barranquillero es amigo aquí de la paz. No tuve yo cuando fui a Cúcuta, pero no lo aguantamos. No se preocupe, no se preocupe. Ustedes son trabajadores, no confundan las cosas. Una periodista es una trabajadora, un periodista es un trabajador, un camarógrafo es un trabajador. Aquí hablamos de quienes son los dueños de la prensa, que es diferente. Ellos no son trabajadores. Y los trabajadores ayudan a los trabajadores.
Él, volvemos al tema. El derecho no es una mercancía, hombre. Ojo con eso. Porque el derecho es universal. Todo el mundo tiene derecho. Por tanto, ni se compra ni se vende, como dice la canción. Si un derecho ya se vende, alguien no lo puede comprar. Y no es universal. El derecho es gratuito. El derecho a vivir es gratuito. Nadie paga por vivir. Si eso se estableciera una sociedad, los que no tienen que pagar morirían. El derecho al sol es un derecho. El derecho al aire es un derecho, que es el derecho a la vida. Por eso el derecho a la salud es un derecho, porque es el derecho a la vida. El sol es gratis, por tanto, pero nuestra energía eléctrica que reemplaza al sol no. Y es cara. ¿Y cómo es posible que si hoy la tecnología permite volver energía eléctrica al sol a partir de los paneles solares que se han abaratado? Y el Caribe de Colombia, la región de Colombia y de buena parte de América que más días de sol recibe al año, no estemos produciendo energía eléctrica gratis a partir del sol. ¿Cómo se explica? Hay ejemplos de esos paneles solares, yo creo que en la costa hay. Mi tocayo Gustavo Bolívar, en su negocio, que es un hotel allá en Girardot, que tiene menos días de sol que el Caribe, redujo a la tercera parte el costo de la factura del hotel poniendo paneles solares. La Guajira es la región que más sol recibe de Colombia en días al año. Y no tiene luz, o es esta. Y entonces, si al pueblo del Caribe le están quitando la energía tecnológica a partir de un negocio innecesario, un negocio usurero, porque una política pública en este momento podría reemplazar techos en las casas por paneles solares, solo se necesitan 4, que valen 3.200.000 pesos, y se genera la energía en promedio que gasta un hogar colombiano, pues de estrato 3, estrato 2 en Colombia. Solo cobran 320.000. ¿Cuánto podría generar si en vez de 4 paneles tenemos 6, 8, 10? ¿Cuánto bajaría el costo de la factura de la energía eléctrica y permitiría entonces que subiera el salario real o el ingreso real? Si el Caribe no es la vanguardia en la transición hacia las energías limpias distribuidas, que son las que se generan en el hogar, entonces ¿en dónde lo vamos a hacer en Colombia? Es en el Caribe. Y si lo hacemos en el Caribe, no solamente disminuye la factura de la energía, sino que la energía se convierte en uno de los factores del sancocho del trabajo, de la posibilidad de transformar la casa en un espacio de producción y de saber, en la posibilidad de hacer crecer la economía popular. La energía limpia distribuida es la oportunidad para democratizar la industria en las grandes ciudades de Colombia. Pero no solamente de energía tecnológica vive el hombre y la mujer, sino de la energía física. La energía que hoy nos permite pararnos aquí, echar un discurso y a ustedes escucharlo durante varios minutos, casi horas. De llenar una plaza. La energía que nos permite trabajar, producir, mover el cerebro, es la energía física. En esa guerra que todos tenemos dentro de nosotros entre enfermedad y salud, entre vida y muerte, que al final siempre nos la gana la muerte. Pero en esa guerra entre vida y muerte, el Estado, la política pública y la sociedad y el medio ambiente fuera de nosotros toman un partido
en nuestra lucha interna, o a favor de la muerte o a favor de la vida. Por eso es que yo digo que la política en el mundo ya no se divide entre izquierda y derecha, sino entre políticas de la vida y políticas de la muerte. Y habría que mirar la ley 100, qué partido tomó dentro de nuestros cuerpos. Tomó el partido de la vida para generar vida, defender la vida, aumentar la vida entre nosotros, o tomó el partido de la muerte. La ley 100, modelo de salud colombiano, tomó el camino de la muerte. 1.400.000 colombianos han muerto desde 1998 hasta la fecha, pudiendo haber sido salvados si hubieran recibido el tratamiento médico adecuado. Más que todas las guerras y las violencias juntas. ¿Por qué? Porque se convirtió en una mercancía. Porque hicieron de la salud un negocio. Porque el negocio consistía en que entrara mucho dinero del Estado y de los cotizantes y saliera poco. Y ese poco era lo que había que pagar por los tratamientos médicos. Por eso ustedes saben, y desde mucho tiempo atrás aquí mismo lo dije, todo tratamiento médico de cualquier paciente que va a una EPS termina en la misma cosa: ibuprofeno. Un negocio de intermediación de recursos que no son del dueño del negocio. La EPS que actúa como un banquero. Y el resultado no ha sido solo la muerte de este 1.400.000 colombianos y colombianas, sino la enfermedad que pulula, la pérdida de energías para poder trabajar. Por eso, si queremos el trabajo en el sancocho, hay que cambiar el modelo de salud en Colombia. La Colombia humana tiene que cambiar el modelo de salud. ¿Y en qué sentido concreto cambiaríamos esa política de salud pública en Colombia? En dos cosas. Uno, el dicho popular, es mejor prevenir que curar. Lo practicamos en mi alcaldía y funcionó. Dividimos el territorio en 800 familias, las más pobres. Cogimos 1.000 territorios de esos, o sea, 800.000 familias, 3.800.000 personas. A cada territorio, un médico, una médica, enfermera, 5 personas, 5.000 en total. El médico ganaba 6 millones de pesos mensuales, el doble o el triple que una médica en una EPS. Y recorrían 3 veces familia, por lo menos al mes, tratando de cuidar que el riesgo de la enfermedad disminuyera y que la enfermedad no apareciera. Y el riesgo de la enfermedad es el agua potable, el medio ambiente que llamamos hábitat, el aire que se respira, la forma como se come, la comida que se come, los problemas que tiene la vejez, la señora embarazada, la niñez de 0 a 7 años de edad. Y cuidaban y trataban. ¿Y qué pasó en Bogotá con ese modelo? Todas las tasas de enfermedad disminuyeron y la que más importancia tenía logró ser un éxito en la ciudad. La ciudad de Bogotá pudo demostrar que no moría un solo niño de hambre ni niña de hambre en la ciudad de Bogotá. Y este modelo preventivo, al disminuir las tasas de enfermedad, permite dos cosas. Una, que el costo de la salud, del tratamiento de esa enfermedad, entonces disminuya. Y dos, que la gente pueda vivir mejor, que tenga la energía del trabajo. Y sobre un costo de tratamiento de la enfermedad menor en general, entonces es posible montarle el segundo pilar de este modelo de salud,
y es que el tratamiento que reciba una persona enferma sea la adecuada, que lo determine el médico o la médica, no el mercanchifle dueño de la EPS. Que si existe un solo fondo común estatal de los recursos de la salud, puede contratar con la clínica privada o el hospital público sin EPS. En el modelo de la salud pública de la Colombia humana no habrá EPS. Y ese contrato directo entre el fondo y la clínica privada o el hospital público, ¿qué permite? Que el hospital público ya no depende de las EPS que no le pagan y que lo quiebran y que lo cierran, sino que pueda depender directamente del Estado para que le haga saltar sus niveles tecnológicos y de especialización. Por eso fue que en Bogotá Humana nosotros abrimos el hospital más antiguo de América, que el señor Andrés Pastrana había dejado cerrar, la cuna de la salud en Colombia, el Hospital San Juan de Dios. Y por eso con autoridad moral nosotros podemos decir que en la Colombia Humana no cerrará un solo hospital público en ninguna parte del territorio nacional. Y finalmente, el condimento esencial del sancocho del trabajo, el saber humano. El principal medio de producción de la economía del siglo XXI. El saber. Hoy la economía del siglo XXI son estos cacharros que tienen en sus manos. Vamos a hacer un ensayo de ellos. Como está esto oscuro, vamos a ver cuánta gente nos queda en la plaza. Así que prendan la linterna todos y todas. Vamos a sacar una foto de esta mercancía del siglo XXI. Eso, vamos a este gran encendido de la Plaza de la Paz. No sé si se puede apagar esta luz, pero bueno. Bien, bien en alto. Esta no la pudo hacer mi cama. Unos antorchas que eran peligrositas. Está muy fácil. Entre la antorcha de Gaitán y estas luces hay una gran diferencia tecnológica. Mira esta fiesta de luces. Gracias, 36 emisoras comunitarias. Esta diferencia entre la antorcha de Gaitán y la luz del celular, con el mismo propósito, la construcción multitudinaria de la paz en Colombia, tiene un propósito aquí. Y es que la diferencia tecnológica entre la antorcha que se prendía con la mano y este celular que aprieta un botón y prende más, es cerebro humano. Esa diferencia es un acumulado del saber. Es que la mercancía de hoy es básicamente conocimiento. Es que la producción del mundo de hoy es conocimiento que solo produce el cerebro humano, no es la máquina, no es la tierra, no es el agua, no es el crédito. Pueden ser muy necesarios, pero lo esencial es el cerebro. Y si el medio de producción fundamental de la economía de hoy es el cerebro, yo pregunto,
¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre? Yo pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro de una persona que tiene la piel negra con el cerebro de una persona que tiene la piel blanca? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de un indígena y el cerebro del propietario del tiempo? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de Santos y el cerebro de un habitante de la calle? No hay ninguna. Solo se podría encontrar una físicamente. Bueno, esta. Solo se podría encontrar una físicamente si de niño, entre los 0 y 5 años, una de estas personas, cualquiera, no hubiera tenido alimentación. Porque al desnutrirse el ser humano en la primera infancia, se come el cerebro. Y al comerse el cerebro para poder vivir, pierde capacidad de inteligencia. Y entonces lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿estamos dando el tratamiento a la primera infancia entre 0 y 5 años que permita que los cerebros de esos bebés puedan tener la capacidad productiva e inteligencia normal y suficiente? La clase política tradicional colombiana está matando nuestra niñez de hambre porque se está robando sus recursos para venir después de los días de elecciones a comprarse el voto de la gente pobre, los mismos papás de los hijos que están matando a ellos mismos. La primera política para incluir el cerebro humano como el factor de producción fundamental de la economía del trabajo de la Colombia humana es la protección integral a la primera infancia. ¿Qué pasa? Porque las madres comunitarias se vuelven empleadas del Estado con todas sus prestaciones sociales. ¿Qué pasa? Porque las madres comunitarias se vuelven profesionales en el tratamiento de la niñez. ¿Qué pasa? Porque miles, decenas de miles de jóvenes profesionales que han salido de psicopedagogía, nutrición, etcétera, psicopedagogía, van al territorio de Colombia, en los equipos de territorios saludables, a intentar que ningún niño muera de hambre y a intentar que disminuyan al máximo las tasas de la desnutrición infantil, porque ese es el camino que nos permite que el cerebro humano en el futuro sea el factor fundamental de la economía colombiana. ¿Quieren ustedes saber cuál es la mejor política de seguridad de una sociedad? No es lo que dijo Uribe Vélez y hoy su candidato Duque. No vuelvan a caer en ese error. La política de seguridad no es matar la juventud como hizo Uribe Vélez y ahora sigue Iván Duque. La mejor política de seguridad es cuidar integralmente la vida de la niñez en Colombia. No es matar jóvenes, es hacer vivir a los niños y a las niñas. ¿Saben ustedes cuál es la mejor política de ciencia y tecnología en una sociedad? No es aumentar el presupuesto de Colciencias, que lo vamos a hacer. Pero la mejor política de ciencia y tecnología es que los niños entre 0 y 5 años ganen a través de la atención integral en salud, en arte, en afecto, en amor, la curiosidad por saber a partir del juego. El científico se hace cuando el bebé quiere jugar y puede jugar. Y la sociedad que pueda permitir en medio del amor y el afecto que sus niños puedan jugar, puedan ser alegres, puedan amar, es la sociedad que entonces nos puede convertir no solamente en ciudadanos y ciudadanas, sino en agentes fundamentales del saber. ¿Quieren saber cómo será nuestra sociedad en 20 años? Cuando ya estemos viejos nosotros.
como es el tratamiento que hoy reciben los niñitos entre 0 y 7 años de edad. A que los estamos tratando en la violencia, a que los estamos dejando en el abandono, a que los dejamos sin el amor, a que los dejamos sin el Estado que proteja, a que la familia se destruye, que la mamá no puede sola ya, porque no le alcanzan los ingresos del trabajo, a que no sabe que es un juego, que tiene que vivir en el pavimento gris de los barrios pobres de las grandes ciudades. Nuestra sociedad será violenta dentro de 20 años. Pero si esta primera generación de bebés, la primera de la Colombia humana, 4 añitos por delante, se cría con la atención de la familia y del Estado, se cría con la vacuna, se cría con el juego, se cría con el amor y el afecto, se le enseña el arte. Allá en el Amazonas, en el Chocó, en el barrio pobre de Barranquilla, entonces yo les puedo asegurar que la nación colombiana en 20 años o en 30, cuando ya no estemos, será una nación de amor, será una nación de ciencia y será una nación de saber. Pero no solamente podemos hablar en nuestra política de la educación de esa primera infancia, allí nace todo. Hay 3 amores en la educación que hay que desarrollar: el amor al saber, el amor a la naturaleza y el amor al trabajo en equipo. Nosotros tenemos en nuestra educación esos 3 defectos. No estamos generando el amor al saber, no estamos generando el amor a la naturaleza, aún permitimos corridas de toros en Colombia, que le enseñan a los niños a través de la televisión y la prensa que matar animales es divertido, y los niños ya saben que matar animales no es divertido, y que el que mata animales por diversión no solo destruye la naturaleza, sino que termina divirtiéndose con la muerte de los seres humanos. Igual que el que quema libros en la hoguera, termina quemando seres humanos en la hoguera. Pero tenemos hoy una juventud aquí, la presente. Esa juventud que se volvió sinónimo de riesgo a morir. Esa juventud que durante siglos le han enseñado es la violencia y la guerra y no el saber y la educación. Hoy el 90% de la población rural colombiana no terminó la primaria. Hoy el 60% de la total de la población colombiana no terminó la secundaria. No solamente el resultado de la desigualdad social es la herencia y el legado que deja la clase política tradicional de los linajes en Colombia, hereditaria del feudalismo y la esclavitud. Nos deja una sociedad que no obtuvo la educación y el saber, que hizo renunciar al saber a la sociedad colombiana por siglos. Y es sobre esa ignorancia académica que se ha montado el sistema de privilegios de la clase política tradicional. Por eso pueden, con un billete que tiene la cara de Lleras, comprar los votos. Por eso están hoy en las calles comprando los votos. Por eso un candidato hizo una manifestación en Barranquilla llevando 800 buses a las casas gratis, para traerse a las personas de las casas gratis a ver si la prensa le sacaba una foto de la manifestación. Si queremos una era de paz, esta historia de la ignorancia tiene que finalizar. Y para finalizar necesitamos no solo
el cambio completo del tratamiento a la primera infancia en Colombia, sino garantizarle a la juventud colombiana que sale de los colegios públicos en el 11 grado y en los colegios privados, que pueda acceder a un sistema de educación superior que incluya el SENA, que tiene que ser universal como el derecho, como el sol, como el aire, como el agua potable, que tiene que ser público, que tiene que ser de calidad, porque la sociedad colombiana tiene que llegar a la frontera del saber para poder construir una era de paz en el siglo XXI, y que tiene que ser gratuito. Y para llegar a la gratuidad a la educación superior, es decir, convertir el concepto de que la educación superior es un derecho, no solo porque somos seres humanos, y lo que nos diferencia de la animalidad es esa propiedad de nuestro cerebro de generar la inteligencia, sino porque además esa inteligencia es la que nos permite un buen vivir si se utiliza en la generación de la riqueza como trabajo humano. Los celulares encendidos de esta plaza lo que mostraban es que las mercancías, la riqueza, la producción y el trabajo del siglo XXI es esencialmente el cerebro y su saber. El cerebro y su saber individual y el colectivo y social. Y que cualquier sociedad que discrimine la piel negra, la piel indígena, la persona en discapacidad, cualquier sociedad que discrimine a la mujer, cualquier sociedad que discrimine a la juventud, cualquier sociedad que discrimine a las personas por sus creencias, por sus maneras de pensar, por sus maneras de sentir, es como si arrojara millones de cerebros a los rellenos sanitarios de la Colombia. Es como si expulsáramos una parte de nuestros instrumentos para construir la riqueza y los arrojáramos a la caneca de la basura. Una sociedad de conocimiento básica para una economía productiva del siglo XXI no puede ser una sociedad discriminadora y de castas. Solo las sociedades con equidad, incluyentes, solo las sociedades que se construyen con justicia social, democracias multicolores, pueden llegar a la construcción de la riqueza económica en el siglo XXI y garantizar un mejor vivir. El cerebro se volvió fundamental, el músculo dejó de ser importante. El asadón no es el instrumento del campo, es la matemática del cerebro. Por eso, terminado el sancocho del trabajo, explicadas las políticas públicas que pudieran democratizar la tierra, el agua, el crédito, la energía tecnológica, la salud física y la educación y el saber, podríamos comprender cómo podríamos quitar los obstáculos y las trabas que le impiden a la sociedad colombiana trabajar productivamente. ¿Cómo podríamos centrarnos en la agricultura, la industria, el turismo y sus servicios y alejarnos del carbón y del petróleo ilusorios? ¿Cómo podríamos sentar las bases de una actividad productiva sostenible y permanente que permita los ingresos a la mayoría de la gente para un buen vivir, para un mejor vivir? Las condiciones prácticas de la justicia social, es decir,
del instrumento que permite disminuir la desigualdad social en Colombia. Y volvemos al principio. Si la construcción de una era de paz implica justicia social, si este es el momento del quiebre de la historia, de la ruptura, de no saltar al vacío, sino más adelante, de la esperanza, entonces esa justicia social pasa por democratizar la tierra, el agua, el saber, la salud, el crédito y la energía. Las democratizaciones de la sociedad colombiana, que no son las estatizaciones. La democracia como el camino propio de Colombia para solucionar sus problemas contemporáneos. Aquí no vinimos a ofrecer un billete, aquí vinimos a ofrecer estas ideas. Y le corresponde a ustedes tomar las decisiones. Y las decisiones para el 11 de marzo son dos. No más que dos. Del domingo en ocho, creo. De hoy en ocho, sí. Yo los invito, si queremos construir este camino, no voten por corruptos, voten por decentes. Démosle una lección a los charros. Démosle una lección a los Vargas Lleras. Démosle una lección a los politiqueros que andan en los barrios con el billetico de Lleras de 100.000 comprando votos. Y votemos por decentes. El núcleo de decentes en el Congreso de la República será el primer escalón para convocar el poder constituyente en Colombia para hacer las reformas de la democratización y permitir el trabajo y la justicia social en Colombia. Y tomemos una segunda decisión. Voten por Petro. Este 11 de marzo hay que votar por Petro. Hay dos tarjetones. Está el tarjetón gris, del que ponga Uribe, de los que queman libros en las hogueras y los que quieren hacer trizas la paz. Y está el tarjetón dorado de Petro. Marquen Petro. Ganémosle al tarjetón gris. Si le ganamos en toda Colombia, invito que Barranquilla dé el paso primero de vanguardia hacia adelante, que marque el camino de Colombia. Entonces, tengan la certeza que en la primera vuelta presidencial, Colombia Humana gana la presidencia de la República. Y entonces, este 7 de agosto, cuando se conmemoran dos siglos exactos de la batalla de Boyacá, la que nos dio la República, ojalá usted, maestro Francisco Sumaqué, caribeño, encabece la gran caravana del Caribe todo hacia el centro de Bogotá, no para una batalla, sino para una fiesta. Una fiesta barranquillera, como se sabe, el carnaval. Carnaval no será en febrero, será en agosto, en la Plaza de Bolívar. Porque por primera vez en la historia, un presidente de Colombia que pueda representar genuinamente al campesino y la campesina, al niñito abandonado, a la mujer de Colombia, al pueblo trabajador, a la juventud, a las culturas diversas del país, al territorio abandonado,
se volverá presidente de Colombia. Dos siglos de república, primer día de la democracia. Dos días de república, dos siglos de república, primer día de una era de paz en la historia de Colombia. ¡Que viva Barranquilla humana! ¡Que viva el Caribe humano! ¡Que viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Gracias. Quiero agradecerles a centenares y miles de